estamos en la zona de las 4.000 viviendas, que es de la ruta 147, donde está la subestación de Desal. Hacia el fondo estamos desbarrando unos canales y sacando toda la arena de las calles. Y, por supuesto, prestando colaboración al vecino que se siente o está inundado o no puede salir en las calles de tierra. No toda la calle, lo que viene a ser la calle Bernardo Hussein y el canal de la 147 y la subestación de Desal. Por ahora. Y siempre siguen las cuadrillas, por supuesto, en las bocas de tormenta, tratando de sacarle toda la basura para que el agua escurra lo más pronto posible. Bueno, por ahora estamos en stand-by por la inclemencia del tiempo, pero están todas las maquinarias ya listas para empezar a trabajar, ni bien se componga el tiempo, en la tercera rotonda a la izquierda, con todas esas calles que vamos a cerrar directamente porque está el 70% de las calles está hormigonada y asfaltada, nosotros el 30% vamos a tratar de hacerlas. Estamos en las 500 viviendas sur, que se ha hecho un trabajo con los arquitectos y los topógrafos, que vamos a hacer en la calle muy ancha, entonces vamos a hacer nosotros una avenida principal con bulevar, más es en la 500 sur, en la calle, en el acceso de del Néstor Kirchner, 30 viviendas y Padre Mujica, también estamos. Desde la ruta 3 hasta la colectora del 544.